Chico. Venga, yo te doy la noticia, Bombón. A tu hermana la cosieron a balazos. Ahora tienes miedo. ¿Miedo? Te sientes vulnerable, cuanto menos. El sicario va en el otro coche, así que conduces a toda hostia. Tienes que alcanzar los puntos que hemos elegido cuanto antes. Yo me aseguraré de que quede bien. Fíjate en el terreno. Es un reflejo de tu agitación interna. Compártela con nosotros. Recuerda, Rico. Dolor. Angustia. Yo nunca me angustio, Garland. Lo harás cuando el Departamento de Efectos Especiales termine contigo. Chacarera, chacarera. Melodía monstruosa. Suyo del torcabramido de tigre y puma. Son más creosa que ninguna. Y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día bloqueé. Cuando lo hagas, grita: ¡Vanessa!
tiene... Posible alternativa. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos. Nada que informar. Reanudamos la vigilancia original. ¿No resulta increíble que estemos usando tecnología punta? ¡Vanessa! Esto es el programa de Tiago y Santiago. Bueno, ya añadiremos los gritos con audios de estudio más tarde. Buen salto, qué garbo. Hala, ya puedes regresar a tu camión, a tu árbol o a donde vayas cuando no estás aquí rodando con esa cara bonita. Eres un as al volante. Gracias, tío. Mala suerte. Rico, si tienes tiempo, hay una refinería cerca a la que deberías echar un vistazo. ¿Una refinería? Sí, forma parte de la mina Roca Negra. Casi toda la gasolina de Spetrol se saca de ahí. Eso supondría mucha pasta para nosotros y mucha menos para la mano negra. Bien pensado. Estamos en contacto. Sargento, estoy en la mina Roca Negra. Bien. ¿Y si cree que podemos hacernos con la mina sin pegar ni un solo tiro? Podemos intentarlo. No es mi estilo, pero... Tienes que acceder a una consola en el sótano de la refinería. ¡En marcha! Parece que solo pueden atravesar la puerta esos camiones mineros gigantes. ¿Y si buscas uno en la mina? Desde luego no me costará verlo. Esto es enorme. No atropelles a nadie, Rico. Ninguno de los presentes trabaja voluntariamente en la mina Roca Negra. ¿Y qué pasa con la mano negra? A esos cabrones, pásales por encima. Movimiento.
Quédate ahí. Se ha perdido el contacto. Alerta a todas las unidades. Necesito activar los transmisores. Cárgatela. Vale, estoy conectada. Esto me llevará un minuto. Rico, echa un vistazo a los transmisores. Los necesitamos para hacernos con el control de la base. Voy para allá. Solo hay un transmisor encendido, Izzy. Estoy en ello. Tú preocúpate por la mano negra. Acceso no autorizado al sistema de la mina Roca Negra. Interrumpid la comunicación por todos los medios. Tenías razón, sargento. Están disparando a los transmisores. Ya sabes lo que hay que hacer. Paracaidistas enemigos, jefe. Si no te importa. Tengo teléfonos y sistemas de seguridad de este transmisor. No estarás cansado, ¿verdad? ¿Yo? Jamás. Bien, uno más y nos vamos. A todas las unidades, mantened vuestra posición. Control, va en un helicóptero. Recibido, el hostil está en un helicóptero. ¡Blanco en el aire!
Vale, tenemos los sistemas. Control absoluto. Menos mal que esta mina no explota. Tienes que acceder a una consola en el sótano de la refinería. Y si eres la leche, me dan ganas de abrazarte. Te agradecería que no lo hicieras. ¿Hemos terminado aquí? Sí, y la mano negra también. La mina Roca Negra es un blanco fácil. Control, hemos perdido la visual del hostil. Recibido. El objetivo anda suelto. Restableced la visual. Hemos perdido contacto con el enemigo. Vamos a reagruparnos. ¡Despliega tus alas, Rico! Vamos allá. Espía menos del que preocuparse, sargento. Necesito esto. Eres un... ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo más? No entiendo. Rico, esto es gordo. Hemos derribado un avión de la mano negra que llevaba un cargamento de armas.
El enemigo está en camino. Llévate a estos reclutas y frena a la mano negra hasta que lleguen los refuerzos. Si no, ¡hostia puta! ¿A dónde vamos? Allá vamos. El avión se estrelló en el cráter. Hay que bajar ahí y sacar la mercancía antes de que llegue la mano negra. ¡Ja! Pobres de los tipos de la mano negra que intenten quitarnos de en medio, ¿verdad? Primero al último. Creo que me he hecho daño en el hombro. Al ejército le vendrán muy bien. Intruso en la zona de operaciones. ¡Mierda! ¡Cuidado! Fuego a discreción. El enemigo conduce un vehículo terrestre. Lo siento. Tenemos un intruso en la zona. Aviso, el objetivo tiene un helicóptero. Recibido. El enemigo va a entrar.
Está controlado, Rico. Gracias por ayudar. Llevaremos estas armas al frente de combate ahora mismo.